Yo me fui por tierra, todo desde Honduras hasta Estados Unidos. Y tenía dos hijos y el amor a mis hijos y también sacarlos adelante, eso fue lo que me impulsó a irme a Estados Unidos. Había una amiga que me dijo, di, aquí la vida es mejor, que es lo que a uno le dicen, ¿verdad? Ya cuando uno está allá es que la cosa es otra. Duré 22 días en esa travesía. Lo primero que viví fue una caída. Una caída y me fracturé un pie. O sea, imagínense. Tenía que caminar 2 días. Cuando va en la caminata esa del desierto, y hay unos helicópteros que te ponen como una luz ahí, no sé. Y uno no le puede dar esa luz porque ya los de la migración te agarraron. Entonces uno donde cae, ¿verdad? El caso mío fue caer en alguien y ahí lo que está es un cadáver, ¿verdad? Lleno de gusanos y cosas. En todas las travesías es horrible, ¿verdad? Pero en una de ellas nos tocó tomar orines porque no hay agua. Cuando uno llega a Estados Unidos, no hay tal sueño americano, no hay tal sueño. Hay personas que sí lo logran, pero se paga un precio muy alto. Donde usted va a buscar trabajo le piden papeles. Y esos papeles no están. Entonces tiene que agarrar lo que le tocó. O sea, yo trabajaba en la mañana de 6 a 2 de la tarde y de 4 a 10 de la noche, todos los días. A pesar de que se está mandando el dinero que uno piensa que con eso llena, eso duele mucho. Cuando veo las caravanas y veo a mis paisanos, como decimos nosotros, lo que me da es tristeza. Si yo tuviera la oportunidad de hablarle a ellos, yo les diría que no se vayan. Después de 6 años, llegué a mi país a reencontrarme con mis hijos. Fue la mayor bendición que pude haber tenido. Porque uno piensa, y lo abandoné, y yo les decía perdón por esos 6 años en los que no estuve. De allá también Dios me dio un esposo y tengo a mi otra hija, que es una bendición, ¿verdad? Pero no lo volvería a hacer. Ahora los tengo a todos reunidos, entonces es mi mayor bendición. Mi esposo, mis hijos, ahora tengo la familia que siempre soñé.